El madridismo se ha levantado con buenas noticias este día miércoles de cara al mercado de fichajes de verano. Fabricio Romano y varios medios deportivos dan por hecho el fichaje de Bellingham por el Real Madrid. Se habla de un principio de acuerdo de las tres partes, el jugador, el Borussia Dortmund como dueño de su pase y el Real Madrid como el comprador. El diario Marca habla de una operación entre 100 a 120 millones de euros. El Dortmund pedía 140, pero el dinero no ha sido la prioridad en esta negociación. La noticia es que Liverpool y City estaban en la disputa por el joven jugador inglés. Aseguran que incluso ponían mucho más dinero que el Real Madrid, pero que Bellingham tenía claro que su deseo era jugar en el Real Madrid. El proyecto a futuro y los claros ejemplos como Valverde, Camavinga y Tchouaméni han sido claves para que la estrella del Dortmund fiche por los merengues. Negocio redondo para el Dortmund, que es el mejor club del mundo en comprar y vender jugadores. En 2020 compró a Bellingham por 25 millones procedentes del Birmingham. 3 años después lo vende por 4 o 5 veces más. Nos vamos hasta Francia, donde la situación está que arde en el Paris Saint-Germain. Además del castigo de 2 semanas que le dieron a Messi, desde la capital gala aseguran que el PSG ha quitado la oferta de renovación que tenía sobre la mesa para el argentino. De esta manera, el 30 de junio Messi sería jugador libre y tiene que buscar equipo para la próxima temporada. El equipo de Francia fue el encargado de dar la noticia y además ya hablan de los posibles destinos de Messi. Barcelona, Inter de Miami y Arabia Saudí son las tres principales opciones del argentino para este mercado. Si habían dudas sobre el futuro de Messi en el PSG, el propio club se ha encargado de terminarlas. Salvo un tremendo milagro, Messi renovaría y continuaría en el PSG. Pero todo parece indicar que los días del argentino en París están contados. Tiene 15 días de castigo sin entrenarse y sin jugar, por lo que volveremos a ver a Messi en el campo el 21 de mayo. Al argentino le quedarían 3 partidos con el PSG para su adiós definitivo de París.